La Sociedad Mercantil Ganaderías S.A. GAMAS, del Grupo Empresarial Ganadero del Ministerio de la Agricultura, estará presente en la edición 38 de la Feria Internacional de La Habana, FIAP 2022, a celebrarse entre los días 14 y 18 de noviembre. Es el primer año que tenemos empresas en operaciones, empresas constituyéndose, y yo creo que va a ser un ensayo para lo que queremos nosotros de la próxima feria, prepararnos para allá, no solamente ir a promover los proyectos, sino también para ir pensando en cómo abrirnos al mercado internacional. El sector agropecuario cubano, necesitado de una inyección de recursos, tecnologías e insumos, busca captar financiamiento externo para su desarrollo. La cartera de oportunidades del Ministerio de la Agricultura en 2022 la integran 57 proyectos. De ellos, 30 fueron ratificados, 27 se suman este año y 15 corresponden al Grupo Empresarial Ganadero. Por primera vez, dos propuestas de negocios están relacionadas con cooperativas, pues existe la voluntad de insertar las bases productivas a la inversión extranjera. La inversión extranjera en la ganadería, evidentemente, constituye un dinamizador en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mejorar la genética, necesitamos mejorar los métodos gerenciales, introducir nuevas especies de pasto, razas resistentes que hoy el mundo está trabajando en el trópico. El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó en la provincia de Cienfuegos la empresa mixta Porcien S.A. dedicada a la producción porcina, al igual que Cerdos de Agame en Artemisa. Una empresa que está aprobada para la peletización de plantas proteicas. Además tenemos un contrato de asociación económica internacional en la empresa pecuaria El Cangre para la producción de queso a partir de la leche de búfala y sus derivados. En la zona especial Desarrollo Mariel también estamos trabajando una empresa mixta para la producción de premezclas minero-vitamínicas que debe quedar concluida en lo que va de año. La directora de Ganaderías S.A. explicó además que tienen 5 proyectos en negociación avanzada cuyo progreso se ha visto limitado por situaciones internacionales. Solamente los proyectos que nosotros hemos hablado, que son 9 proyectos de los que están aprobados y de los que debemos terminar este año, eso significa captar 393 millones de dólares de financiamiento externo. Muchos países de la región y otros del continente euroasiático han mostrado su interés de negociar con la mayor de las Antillas en materia de ganadería y, de hecho, varios proyectos están en camino de concretarse con México, Rusia, Bielorrusia, Eslovaquia, Alemania, Hungría, entre otros. Valia Martínez Sam, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.